Hello. Good evening, everyone. Hello. Hello. Hello, 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 hello. Good evening. Gracias, gracias por responder. Me sentí así como en el Titanic. ¿Hay alguien ahí con vida? Nadie Hello. me. Excelente. Thank you, María. Welcome to the class. Bueno, bienvenidos, welcome y felicidades. Y bueno, gracias por su puntualidad. Thank you for your punctuality. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero agradezco mucho que estemos a tiempo porque yo tengo acá varias personas en la lista de asistencia. Bien, veo acá algunas personas. A ver si se van a conectar todos porque tengo acá. En asistencia tengo, déjenme ver. Tengo 20 personas, así que esperaría que se puedan conectar las 20. Bien, ya me presento, ya vamos a hablar un poquito de los detalles, aunque ustedes yo digo que ya los conocen, porque ya es su cuarto módulo. Denme un segundito. ¿Hay alguien aquí que se está conectando de por primera vez con nosotros o todos ya pertenecen a lo que es, ya han recibido clases con inglés corporativo? Yo sí, teacher. Ok, ¿usted sí ya ha recibido clases con inglés corporativo? Sí. Ok, excelente. Si hay alguien que sea primera vez, me indica ahí para explicarle algunos detallitos en cuanto a plataforma y cómo trabajamos. De lo contrario, yo asumo que todos ustedes ya conocen la modalidad y lo que se tiene que hacer. Bien, voy acá, quiero ver su asistencia. Iniciamos clase el 25, los detalles del módulo. Ok, para explicar un poco las generalidades. Bien, si ustedes ya han estado con inglés corporativo antes, asumo, denme un segundito. Si ya han estado con inglés corporativo antes, asumo que ya saben que tenemos que tener nombre completo según el DUI y también tenemos que tener cámaras encendidas, a menos que sea una emergencia y ustedes me comentan por qué tienen que tener la cámara apagada. Y yo lo entiendo fácilmente, pero de lo contrario, saben que por control más que todo, porque hay que comprobar que son ustedes, que están conectados, conectadas a la clase, es que se hace esto, ¿ok? Así que les agradeceré. Gracias, excelente. Y así tampoco me siento solita, ¿verdad? Porque a veces me siento así como que estoy solita y tal vez no estoy hablando con todos. Bien, también los nombres completos me ayudarían un montón. Y voy a empezar con la asistencia, ¿verdad? Empecemos con lo que tenemos y también en aprecio a su puntualidad a la clase. Después de la asistencia, me voy a presentar con ustedes formalmente. Vamos a aclarar si tienen alguna que otra duda y vamos a pasar al contenido del día de hoy, que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Bien, voy aquí con su asistencia. Ustedes son el grupo. Okay. Bien, voy a dividir pantalla acá. Ya saben, solo dicen present o también pueden decir I'm here, que significa acá estoy. Alex Gerardo Peña González. Present. Okay. Annie Tamali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Velas, I mean, Vázquez de Medrano. Present teacher. Okay. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan Josué Oliva Enríquez.
José Alfredo Hueso López. Present, teacher. José Osvaldo Valle Mancía. Present, teacher. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. ¿No? María Julia Ramos Olivar. Present. Okay. Veo que ahí dice María de Mancías. ¿Estará incorrecto su nombre acá? María Julia Olivar de Macías. O aquí me parece como María Julia Ramos Olivar. Ah, sí, es mi apellido de el Seguro Social, estoy como soltera. Ah, ok, perfecto, gracias. Marjorie Angélica Artón Granillo. Marni Betsaida Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. ¿No está? Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Sanabria. Ok, gracias por ayudarme ahí. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, teacher. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Y creo que esos serían todos. ¿Alguien que no haya mencionado? Yo creo que me mencionó, pero no me había contado todavía a ti. Vamos a ver aquí, es Eric, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Eric José. Eric. Ah, acá. Eric Giovanni Jiménez Canizales, no. O Eric Josué Reyes Molina. No. Sí, correcto. Excelente, gracias. Present. ¿Quién más? Yo, Ani Villalobos. Ani. Ani Damali Villalobos Coreas. ¿Sí? Ok. ¿Y alguien más que no haya mencionado? Marjorie. Teacher, present. Ok, Marjorie Angélica Artón Granillo. Bien. Bueno, voy a iniciar con la clase del día de hoy y presentándome principalmente, ¿verdad? Porque yo sé que ya la mayoría, o pues, si no es que todos, ya han estado con inglés corporativo, ya saben cómo funciona el programa, las asistencias, las cámaras encendidas. Nombre completo según aparece en el DUI, son generalidades que siempre tienen que tener en cuenta. En cuanto a la clase, ¿verdad? A tener micrófonos apagados, solamente los micrófonos se encienden cuando vayamos a decir algo o cuando, deme un segundo. El micrófono se enciende cuando vayamos a decir algo, así nos evitamos eso de que de repente oigamos el pan, o ¿por qué no metiste la ropa? Yo te di, ¿quién quemó el pollo? ¿No pagaron los frijoles? Y para evitarnos todo eso, ¿verdad? Y salir en algún meme, vamos a dejar el micrófono apagado y solo lo vamos a encender cuando sea necesario. Les pido ahí que me apoyen con nombres completos, porque sí estoy viendo algunos que tienen solo un nombre y un apellido, y nos piden que estén completos esos nombres, ¿ok? Con los dos nombres, los dos apellidos, así como aparezca en su DUI o en su seguro social, que es el que está registrado para estas clases. También indicarles que la plataforma se tiene que trabajar y tener una nota mínima de 8 para poder pasar al siguiente módulo. La asistencia también es un 80% en clases para pasar al siguiente módulo. Y las cámaras encendidas, a menos que se justifique porque la cámara está apagada, ¿verdad? Porque también por control de asistencia, y por monitoreo, la cámara tiene que estar encendida. Yo a veces apago mi cámara si es que la señal se pone mala, pero de lo contrario, la cámara debe estar encendida. Aunque mi cámara sea apagada, sus cámaras deben estar
encendidas, ¿ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta y ya me presento con ustedes. Do you have any questions? No? Sí. Y voy a de oyente por unos días, voy manejando hacia la casa. Ok, Eric, gracias por Mencionaba. confirmar. Sí, no hay problema. Si usted va conduciendo, yo comprendo el caso. Y con cuidado, ¿verdad? Cuando llegue a su casa, solo avise que ya puede estar en la clase completamente. Ok, gracias. Thank you. Ok. ¿Algo más? No. ¿Nadie más? Bueno. ¿Nadie? Ok, bueno, me presento. So, hello everyone. My name is Diana Rodriguez Sayas. I am 28 years old. I have been teaching since 2015. I have experience teaching adults, mostly, adultos más que todo. What else about me? I started teaching online since the pandemic started in 2020. Then I have been working with little kids in a school because I have a job as a teacher at a public school. I have been teaching online for about 3 years with this one. And I lived for about a year in the United States teaching Spanish to little kids and learning English as a second language. Mi nombre es Diana Rodríguez Sayas, tengo 28 años, enseñando inglés desde el año 2015. Tengo experiencia más que todo con adultos, pero también con niños. He estado enseñando inglés online desde que la pandemia nos obligó a la mayoría. También te enseño inglés en una escuela pública o una plaza, y enseño desde séptimo grado hasta segundo año de bachillerato. También mi inglés lo aprendí más que todo en la universidad, pero también en una experiencia que tuve en Estados Unidos, donde yo enseñaba español a niños de escuelas de inmersión. Se les habla español más que todo en la escuela. Y a cambio de eso, yo vivía con una familia estadounidense, donde ellos me enseñaron a mejorar bastante mi inglés y aprender inglés como una segunda lengua. ¿Ok? No sé si tienen preguntas al respecto. De nada, puede ser de lo que sea, de lo que sea respecto a las clases, ¿verdad? Una vez un alumno me preguntó, ¿cuánto mide, teacher? Y yo como, ¿y eso qué tiene que ver con la clase? Muy random. Ok, bueno, si no hay preguntas, pueden ser ustedes libres de usar el chat. En cualquier momento pueden escribirme cualquier consulta, duda que tengan ahí. O pueden siempre levantar su mano con la opción que tenemos acá en Zoom para hacerme cualquier pregunta y yo contestarles con toda la amabilidad del caso, ¿ok? Bueno, vamos a dar inicio con los temas, ya que las generalidades las vimos, disculpen. Y déjenme ver dónde está, dónde tengo guardado su tema. La fecha del día de hoy, solo déjenme modificar esto. Today is Wednesday. Today is January 25th, 2023. Okay. Ah, ya saben que en la plataforma tienen el manual que vamos a ir utilizando. Yes, pero primero vamos a iniciar acá con el tema del día de hoy. Bueno, como ustedes pueden ver, la fecha es Wednesday, January 25th. 2023, que es la que aparece aquí arribita, ¿verdad? Ya se las muestro. Wednesday, January 25th, 2023. Y la primera videoconferencia que tenemos el día de hoy, video conference number one, is how to use count and non-count nouns. Los count nouns, los nombres contables, son aquellas cosas que nosotros podemos contar. Y los non-count nouns son aquellos que no se pueden contar. Para hacer un ejemplo práctico y rápido, podríamos hablar de el agua, water. ¿Ustedes creen que el water es count noun o non-count?
non counts. No. Non count. Excelente. Thank you very much. Porque no se puede contar. Podríamos contar las gotitas, pero igual usaríamos una medida que son las gotas, ¿verdad? Podemos decir un vaso con agua, pero el vaso es lo que se cuenta. Usamos medidas para hablar de ellos, para referirnos a ellos, ¿verdad? También como el arroz. So we have rice. Rice, podemos contar un granito, dos granitos, tres, pero no es que una receta vaya a decir, póngale 1,000 granitos de arroz, porque si le pone 1,001 ya se le arruinó la receta. Para nada, ¿verdad? So tenemos que decir una libra, a pound, and things like that. Ahora, identificar algo muy claro, antes de explicar ya a detalle, que los count nouns, o sea, los que se pueden contar, they have singular and plural form. Tienen forma singular y forma plural. Y los non-count nouns no tienen forma plural, ¿ok? Solo existe una forma para ellos. For example, si yo digo las estrellas del cielo, ¿ustedes creen que stars are count o non-count? No count. Non-count. Non-count. Pero si yo veo tres estrellas en el cielo, ¿puedo decir que veo tres estrellas en el cielo? Puede ver más. No, pero digamos... Sí, 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 pero digamos que yo solo veo tres estrellas y le digo a alguna persona, mira aquellas tres estrellas, ¿puedo contarlas? Yes. Yes. Sí, pues, yes. Yeah, sí, sí, depende de la forma. Exactly, exactly. Le digo esto porque ahí solemos confundirnos. Las estrellas del cielo son infinitas y no se alcanzan a contar, pero sin embargo sí se pueden contar. Yo podría dormirme contando las estrellas, nunca voy a terminar, pero sí puedo decir una estrella, dos estrellas, tres estrellas. ¿Ven cómo tiene singular y plural? One star, two stars, three stars, four stars. Lo mismo pasaría con las hojas de un árbol. Yo no voy a tomarme a la tarea de ir contando una, dos, tres, cuatro. No voy a tomarme la tarea de hacer eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, puedo decir si se cae una hoja, ah, se cayó una hoja, o necesito dos hojas, o para una infusión o algo necesitas 10 hojas de tal cosa. Sí se pueden contar, aunque no la voy a contar. Entonces, muy, muy interesante tener eso en cuenta para esto. Tenemos countable nouns and uncountable nouns. So here we have some examples in the pictures, as you can see. The first example we have is lemon. Okay. El jugo de limón no lo puedo contar, pero el limón sí, the lemon, yes. So we have one, two lemons and a half. Dos limones y medio. Two lemons and a half. I can say there's one egg. Acá hay un huevo. Puedo decir cuántos huevos será el cartón, right? So, egg, we can count. We can count the books in this picture. One, two, three, four, five books. One dog, one boy, one banana, one, two, three apples, and one house. So all of these are countable nouns. In this yellow part, we have the uncountable nouns. The uncountable nouns, they need measurement. Necesitan una medida, measurement. They need measurement. For example, we have coffee. Coffee is uncountable. Pero si yo quiero café, puedo pedir una libra de café. Puedo pedir una taza de café, una, I don't know what else, una perolada de café, whatever, but I can puedo usar una medida, ¿verdad? One cup of coffee. This is one cup of coffee, pero lo que cuenta es la taza, el líquido no, coffee. This is jam, okay, jalea o mermelada, jam. La mermelada también se puede contar con medida, pero solita no. Jam, and we have chocolate. Y es muy importante que tengamos en cuenta que el chocolate, no se dice chocolate, es chocolate. Que el chocolate es incontable porque, aquí va. Yo puedo decir que me comí un chocolate o dos chocolates, ¿verdad? Pero el tamaño varía.
Yo pude haberme comido una barra de chocolate, o un chocolatito chiquito, o un chocolatito mediano. Entonces, decir un chocolate no cuenta como una medida. El chocolate necesita también sus medidas, ¿verdad? Un chocolate puede ser un chocolate pequeño, chocolate grande, una barra de chocolate. Por eso es que el chocolate no se cuenta. Money. Y tengo muchas preguntas con money. En cuanto, cuando digo, ¿verdad? Y el money es un contable. Y me dicen, pero yo se puedo decir, tengo $1 y tengo $2. Y he aquí la respuesta a la que quiero que pongan mucha atención. ¿Qué? Deme un momento. ¿Sí pueden ver y escuchar lo que estoy diciendo? Yes, teacher. Yes. Ok, es que creo que tengo un poquito de problemas con el internet. Bueno, voy a intentar apagando mi cámara para que sea más fluido, tal vez. Bien. Les decía que el money es uncountable. ¿Y por qué el money es uncountable? Porque el dinero en sí no se puede contar. Se utiliza una moneda, ¿ok? Que en inglés se le conoce como currency. La moneda puede ser el dólar, el euro, la libra esterlina, un sol, un peso mexicano, un peso colombiano, puede ser quetzal, puede ser lempira, ¿ok? Eso sí se cuenta, la moneda, pero el dinero en sí no, porque no es lo mismo tener 1 euro que tener $1. 1 euro y $1 no es lo mismo, casi, pero no. No es lo mismo tener un colón, 1 colón, que tener $1, ¿verdad? Por eso es que el dinero es incontable. Se toma como uncountable noun. La moneda sí se cuenta. El dinero como concepto, no. Bread, el pan tampoco se cuenta. Porque para contar el bread, yo necesito una medida. ¿Okay? I need measurement. Un pan, una barra de pan, una rodaja de pan, un pan de caja. ¿Okay? Una tostada, un baguette, diferentes medidas para el bread. Dices smoothie o bebidas de este tipo, no se pueden contar tampoco los líquidos en milk. ¿Ok? So this is countable nouns and uncountable nouns. Solo para chequear si la comprensión hasta el momento va bien, vamos a ir a trabajar en breakout rooms, en las salas divididas. Y vamos a hacer una lista, ¿ok? We're gonna make a list. Vamos a hacer algo como esto. Déjenme, ¿qué hice? Déjenme un momentito, quiero compartirles la pantalla. Vamos a hacer una listita así. Let's go, let's go. Okay, we're gonna have something like this. Perdón si no me quedan proporcionalmente iguales, ¿verdad? Yo estudié inglés, no arquitectura. Aquí está la lista que vamos a hacer. Vamos a sacar una de countable nouns. Y vamos a sacar una lista de uncountable, non-countable nouns. Y vamos a ir con los compañeros a ver cuántos podemos identificar nombres así en general, que sean countables y uncountables. Voy a hacerles yo un ejemplo. Countable nouns puede ser a pencil, un lápiz, right? Oops, sorry. Pencil. Eso es un countable noun. Un non-countable noun puede ser air, el aire, ¿ok? So, countable noun, non-countable noun. Y me los van a ir enlistando. Pueden tomar un screenshot para tomar esto como referencia o pueden compartir la pantalla y hacer su propia tablita. ¿Se entiende la actividad que vamos a realizar? Do we get the activity? Yes, teacher. Ok, excellent. Thank you very much. Ok, let's see. We're going to divide the class in groups and we're going to get to work. Quiero grupos trabajando. No quiero grupos en silencio porque este es un momento para practicar.
Marnie, Alex y Eric. Bueno, Eric va manejando, perdón. Alex y Marnie, ¿les llegaron las invitaciones? No. ¿No? Vaya, vamos a ver si les puedo ayudar. No. Marnie, la voy a mover al grupo 1, pero no se vaya a conectar ahí porque ese no es su grupo. Después la voy a mover al grupo 2 y ahí sí va a ser su grupo. Pero denme un segundito para poderla integrar al 2. Ahí está. Para que se pueda conectar al grupo 2. Ahí sí. Ok, excelente. Alex, ¿le llegó la invitación? Eric, ahorita lo voy a unir a la sala, que ya vi que ya se integró ahí. Qué bueno. Excelente. Alex, ¿no me le ha llegado invitación? Lo voy a unir allí. Ya les mandé las invitaciones. Alex.
Teacher, no podemos compartir pantalla. Pero ya les había dado permiso, no llegó el permiso. Ah, no sé. Intenten. Sí, hoy sí. Okay. Hoy Ok, sí. Hoy sí. excelente. Ok, vamos a ver si no estamos tan perdidos. Sure. Non-countable. Dust, floor, salt, sugar, electric energy, rain. Yes, van bien ahí. Yes. Okay. Habíamos dicho Papa. Es back o backpack. Backpack es mochila o Mochila. bolsón, no sé. Ah, pues es con G, backpack. Back. No, 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 Back no, ahí con estaba G. bien. No, no, así como estaba, backpack, solo le borré el guión, está correcto. Okay. Está. Excelente. Okay, gracias. Entonces, tendríamos class, coin, country, cow, doctor, countable number. Countable Then. nouns. Okay. Al igual en Countable nouns, lo que decíamos, ¿verdad? Jelly, rice, salt, silent, sugar, time. sugar, sun, time, happiness, love. Love. Yes. Sí, puede ser beauty. Oh.
Hello, hello. Estamos volviendo acá. Bien, ok, los vi trabajando muy bien. De hecho, vi varios ejemplos ahí, ejemplos que yo no había tomado en cuenta, que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, el time, ¿verdad? El tiempo. ¿El tiempo se puede contar o no se puede contar? Pues en realidad usamos días, meses, eso sí se puede contar. O sea, me pareció muy interesante ese ejemplo, porque no lo habían agregado en otros módulos que les había explicado esto. Tengo una pregunta para ustedes. ¿A alguno de ustedes le he dado clases antes? No. 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 Ok, ok. Tenía esa pregunta no. Porque son de cuarto módulo, pensaba que tal vez alguno lo había tenido en principiante. Como son tantas personas, a veces se me va y no quería que pensara, no, la teacher. Pero bueno, ok, excelente, muy buen trabajo. Y gracias a las personas ahí que estaban compartiendo sus pantallas y gracias a quien me avisó que no se podía compartir porque tengo que darles un permiso acá, pero ya se podía. Ok, excelente. Thank you very much. Bueno, voy a preguntarle a algunas personas, a ver si me pueden dar unos ejemplos de los que tenían ustedes. Vamos a ir aquí con Jonathan Enríquez. ¿Me puede decir un example de countable y un ejemplo? Example de uncountable de los que estaban en su grupo. Pues uno de los ejemplos que mencionamos fueron de los countable, fueron los autos, por ejemplo, los cars y de no countable. Sí, los carros, los carros. No contable. Disculpe, ¿cuál es el ejemplo de no contable? Que creo que el audio se me cortó un poco. Sand. Tiempo. Tiempo, time, time, time. Ok, thank you. Pensé que había dicho sand, que también es válido porque es la arena, ¿verdad? La arena. Bien, vamos a ver aquí otra persona, a ver a quién puedo llamar. A ver, Iván Alberto. Si Iván Alberto me puede decir un example de uncountable y un example de countable. Countables, computers, no countables. Light. Light, excellent, light, light. También alguien pone ahí electric energy, la energía eléctrica, ¿verdad? Yes, that's true, thank you. Y vamos a ver a la otra persona de otro grupito por acá. Voy a elegir a Rodrigo Enrique. Carlos. Los dogs. 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 Ajá. Uncountable. Uncountable, ¿cuál sería? Earth. Earth. Como la tierra, el planeta Earth. Tierra. No. Air. Aire. Air. Aire. Ok. Air. El mismo ejemplo que les daba. Ok. Thank you very much. Bien, vamos a continuar aquí y ahora les voy a dar, I'm going to explain to you a little bit of vocabulary, un poquito de vocabulario del que tenemos acá en el manual. ¿Ustedes ya han trabajado con la plataforma de inglés corporativo? Yes, right? Yeah, okay, ya saben dónde encontrar el manual. A ese punto me voy a dirigir en este momento para que veamos un poquito de vocabulary that we have here. This vocabulary is in the page number 9. As you can see, we have it here. So this is the vocabulary. We have different, wait a minute. We have different words. And here we have the meanings. Meanings son significados. So we have the word and we have the meaning. What we have to do is match the number with the correct letter. Vamos a hacer un match con la letra que corresponda a cada número según el significado. For example,
Veamos acá, este dice size, size, size es talla. ¿Con cuál de estos coincidiría? Les voy a hacer una lectura de todos ellos para que tengamos una idea ya general y para que tengamos pronunciation y después vamos a contestarlos. Voy a leer estos primero y estos después. Size, weight, price, dimensions, battery life. Se puede decir battery life, pero battery life. ¿Cómo era esto? Battery life. Storage. Function. Warranty. Ok, garantía. Ok, vamos de nuevo. Ah, y ustedes pueden repetir en sus casas sin encender el micrófono o pueden encender el micrófono. Es totalmente up to you. Depende de ustedes. Pero repítanlo porque recuerden que hablar inglés es la práctica. Ok. Size, weight, price, dimensions, price, battery life, dimension, storage, battery life, function, storage, and warranty. Function. Ok, so, vamos a ir acá con los significados. Los voy a leer. Ustedes pueden escuchar acá los significados cada uno. Measurement or proportions of some kind. Medidas o proporciones de algún tipo. A promise to repair, replace something within a period of time. La promesa de reparar o reemplazar algo con un periodo de tiempo. A measure of battery performance and longevity. Longevity. Okay. A measure of battery performance and longevity. La medida del el desempeño de la batería y longevidad. A thing's overall dimension or magnitude. Las medidas de una cosa en general o la magnitud. The space available for retention of something. El espacio disponible para la retención de algo. A body's relative mass or the quantity contained by something. La masa relativa de un cuerpo o la cantidad contenida por algo. The amount of money required or papers for something, la cantidad de dinero requerida o pagada por algo. Practical use or purpose in design, uso práctico o de propósito en un diseño. For example, let's see, vamos a ver acá. Una que le encontré bastante sencilla para que la puedan ver es this one. So, warranty es garantía. Aquí me dice, a promise to repair, replace something within a period of time. La promesa de reparar o reemplazar algo con un periodo de tiempo. Eso sería garantía, ¿sí o no? ¿Creen ustedes? Do you think that's warranty? Yes. Yes, porque es un periodo de tiempo, la garantía de tantos años, lo permite reparar o reemplazarlo. ¿Qué voy a hacer? I'm going to write the number 8. Next to the letter B. Okay. Vale, les voy a mandar pronunciación al chat para que ustedes tengan la pronunciación acá. Y denme un momento. Bien. Voy a mandarles aquí al chat las pronunciaciones y después vamos a hacer el ejercicio. Size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, warranty. Esas son las palabras. Ahora voy con los significados a enviárselos. Measurements or me equivoqué. Sorry. Measurements or proportions of some kind.
A promise to repair, replace something within a period of time. A measure of bodily performance and longevity. A thing's overall dimension or magnitude. The space available for retention of something. A body's relative mass or the quantity contained by something. The amount of money required or paid for something. Practical use or purpose in design. Ok, ya se los envié ahí. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahorita vamos a ir a hacer este ejercicio en grupitos, ¿verdad? We're going to go to the breakout rooms. Vamos a hacer the match. And we're going to match the numbers with the letters. Y después cuando vengamos acá y me vayan a dar las respuestas, me van a decir, ok, size, y me van a leer el significado. Ok, no solo me van a decir 1E o 8, I mean B8, no me van a decir eso. Me van a leer la palabra y el significado. Por eso les he mandado pronunciation. Vamos a hacer el match y luego vamos a practicar pronunciación ahí con sus compañeros, ya que les he mandado los audios para que lo podamos leer de manera correcta acá. ¿Se ha entendido? Do we get it? ¿Está difícil la actividad o estamos bien? Estamos bien, teacher. Excelente. Bien, si no, si les comparto esto, pueden tomar un screenshot. Si no, ahí está en el libro, está en la page number 9, ¿ok? Ahí está. Pueden tomar un screenshot para que compartan pantalla en los breakout rooms. ¿Ok? Voy a crear los breakout rooms. There we go. Ahí vamos. Me regresó, teacher. Bueno, ya le ayudo. Un segundito. Estaba en la sala, Rodrigo. ¿En cuál sala? La 1. La 1, dice. Vale, sí. Lo voy a mover a la sala 3, oye. Bueno. Ok, ahí estamos.
el 3. Precio. Y la H, que es el uso práctico o propósito del diseño, le hemos ¿lo podemos dar como función? Y función. Función es la única que nos queda. Yo opino. Ahí yo está. Opino. Yo opino que lo guardemos. Ah, sí, sí. Antes por que otra favor, cosa por favor. Espérenme, quiero ver. Solo me acuerdo de Ramiro, que siempre perdía las capturas. Ya va. Con una captura, digo yo. Ajá. Solo déjenosla allí. Si me sale. Available. The space available for retention team. Available of retention team. Ah, la sí. About it. Poner la otra. About it. About it. Relative mass or the quantity contained by something. Contain. Como que muda la última sílaba o. Ajá, contained. By something. By something. Contain. Listo. Esa onda de require. Of money required. Ah, pues. Or paid for something. Require paid no. For something. The amount of money required or paid for something. Ah, vale, sí, man. Hey, perro. Sin morderse la lengua. Practical use, purpose in design. In design. Yes. Dale. Practical use or purpose in design. Y el juice te lo comiste, man. Sí, estaba rico, man. Bate, Bayuco. Practical use. Practical. Qué divertido use estar practicando aquí. Continue, continue. Practical. Dale, use. Te toca. Space available for retention of something. A body's relative mass or the quantity contained by something. The amount of money required or paid for something. Practical use or purpose in design. Qué rara se escucha mi voz en audios, qué pena. Vaya, ahora ustedes. Size, weight, dimension, life, storage, function. Warranty. Vaya, pero igual dijo que había que unir ya, ¿verdad? O sea, así como están las respuestas, hay que unir todo eso. Por ejemplo, esta, la número uno, con la...
Hello. Bueno, yo vi que estaban trabajando allá con mucho entusiasmo, así que veamos el fruto de ese trabajo. Voy a elegir así a personas al azar. Bueno, voy a elegir la primera persona y después se eligen entre ustedes porque ya vi que se conocen. Estaban con mucha confianza en esos break rooms y yo dije, ah, estos grupitos ya vienen armados. Así que vamos a ver si se conocen entre ustedes. Ustedes van eligiendo ahí al que va a participar después. No lo hagan personal, ¿verdad? Háganlo para que participen. Bien, voy a elegir a la primera persona que va a leer el concepto size, va a decir size y va a leer el concepto que es, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera para que sea más sencillo y sea entendible. Me van a decir el número con la letra que va y después van a leer el concepto. Como el ejemplo que yo les daba, me van a decir B8 warranty, a promise to repair, replace something within a period of time. ¿Se comprende? Yes. Ok, excelente. Si no quieren encender los micrófonos, vamos a hacer un ejercicio. Vuelvan a ver hacia arriba. Volvamos a ver hacia arriba. Volvamos a ver hacia abajo. Así me van a decir cuando sea que sí. Cuando sea que no, vuelven a ver a la izquierda y después a la derecha. ¿Ok? Y así va a ser que no. A la Ese voladora. lenguaje es universal. Ahí no se van a perder, oye. Ok. Bien. Vamos acá. So we're gonna go here. And voy a elegir a la primera persona que va a ser, déjenme ver sabiamente. Vamos a elegir a Marnie, porque la veo así bien, bien alegre. Ok, Marnie. Cara a mí. Okay, bueno, con el número uno en país. One. One, Ajá. five, a thing. Espéreme, vayamos a irlo haciendo así porque yo creo que me equivoqué. No lo expliqué bien. Era eso. Espéreme, Marley. Yo la teacher se equivocó. Léame la A y me dice qué número es para que lo hagamos ordenadamente así para abajo. Me va a decir cuál corresponde aquí con la A. Okay. Letter A. Letter Investments or Oh, ¿cuál me dijo? four. Four, ok. ¿Me lo lee? Dimensions primero. Okay, letter A, B. Mil disculpas, hay días que el internet no me quiere. Bueno, volvemos. Perdón, Marnie, que la estoy haciendo aquí sufrir. Dígame, Mejor estoy estaba. practicando. Vaya, Dimensions me decía, ajá. Okay, es letter A, dimensions, measurements or proportion of Some kind. some kind, ¿verdad? Excelente, thank you. Marnie, choose the next participant. Elija el siguiente participante. Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel. Okay, thank you, Marnie. You're welcome. Algo tienen contra mí. Miguel ha sido elegido. Vamos a letter B. No llores, Miguel. Mire que está fácil, creo que B. ya habíamos resuelto. Warranty. A promise to replace something within a period of time. Excelente. Y mira, hoy no se comió ninguna letra, ninguna palabra, ¿verdad? Así como estaban Ah, es que hablando en el no grupo. soy yo de esas mañas. Ah, es otro. Es que, ajá, es otro, es de esas mañas. Ah, vaya, vaya, vaya. Okay, Miguel, choose the next participant. María de Macías. María de Macías. You have been chosen, ha sido elegida. María. Hello. El audio está desactivado. Ok. Ah, perdón.
And sí, letting C, for five, mm-hmm. battery life, a measure of battery performance and longevity. Okay, repite conmigo, battery. Battery. Performance. Performance. Longevity. Longevity. Excellent. Maria, choose the next participant. Elige el siguiente. Rafael. Antonio. Okay, Rafael, you have been chosen. Ha sido elegido, Rafael. Es para conocerlo. Ah, vaya, no, para conocerlo. Vaya, no se conoce. Vaya. Rafael, ayúdeme con letter D. Letter D. One, a thing overall dimension or magnitude. Size. Excellent. Very good. It's size. Rafael Antonio, choose the next participant. Tell me a minute. Ah, sí, ya me recordé. Sí, estaba en el ya me recordé que estaba. Rafael, ¿quién dijo? Perdón, no lo escuché. Eric. Eric, ¿cuál Eric? Tengo dos Erics, creo. Híjole. Cualquiera los dos. Véale el apellido ahí, ahí hay uno. Jiménez. Jiménez, vaya, vamos, Eric Jiménez, you have been chosen. Okay. ¿Cuál sería? Letter E. Okay. Letter E. Letter E, number six. Storage that is available for a retention of something. Repíteme aquí, retention. Retention. Excellent, thank you. Eric Jimenez, choose the next participant. Rafael Antonio. No, ya me lo eligió a usted. No, si yo te mandé a vos. Oh. Perdón. Eso ya es personal. Eligió el camino de la venganza. Cabal. Cabal. Que no sé quién otro, solo veo cuatro aquí. No, el otro Eric, diga. Ok, el otro Eric, al tocayo ahí. Eric Josué. Presente. ¿Qué pasó, letter Cayo? F. Number two. A body relative mass or the quantity contained be sometime. Solo repítame aquí, by. By something. Something, exactly. Thank you, Eric. Choose the next participant. Okay, vamos a ver. Alfredo Hueso. Okay, no. Alfredo. Thank you, Eric. Okay, Alfredo is gonna be G. G. Number three. Price the amount of money regular something, perdón. Okay, repitamos aquí, require. Require. Yes, thank you, something, paper, something. Okay, Jose Alfredo, choose the next participant. This is the last one. Valerie. ¿A quién va a elegir?
¿Qué le pasó al compañero? Ya no lo vi. Oh, José Alfredo, ¿a quién va a elegir? Tiene el micrófono apagado. Se me ha caído el internet, perdón, okay. Ya lo recogí. Okay. A ver, se cayó de cara. Rodrigo Enrique. Rodrigo Enrique. Ok, Rodrigo. Ha sido elegido. You have been chosen. Seven. Ok, the last letter. Seven. ¿Cuál sería? Seven. Seven, ok. Read it, léalo. Fusion, practical use or purposes in design. Okay, thank you. Practical use or purpose in design. Okay, bien. Thank you very much. Muy bien todos ahí. Un aplauso para todos. Excellent. Good job. Aplaudan. Aplauso ahí para todas y todos aquí involucrados. Bien. So we have different vocabulary words que les pueden servir en su trabajo, ¿verdad? Es vocabulario práctico para el área de trabajo. Okay. Bien, vamos a continuar. We're going to continue with the next activity. And the next activity is this. So we have three questions. And we're going to answer these questions based on what we do in the workplace. Vamos a responder estas preguntas basadas en lo que se hace en el lugar de trabajo o lo que pasa en sus lugares de trabajo. For example, the first question says, how many products does your workplace buy? ¿Cuántos productos compra tu lugar de trabajo? Por ejemplo, si usted trabaja para una panadería, a bakery, va a comprar obviamente la harina, el azúcar, huevos, ¿qué más? Levadura, leche, toda la materia prima que compra, ¿verdad? Si no trabaja en un lugar así, trabaja en una oficina, el paper, pens, lapiceros y cosas así. Va a decir cuántos. Y dice acá, which ones are they? ¿Cuáles son? ¿Qué productos son? Va a ser una conversational practice, una práctica de conversación. Intenten contestar en inglés, obviamente. Approximately. Espérenme que tengo problemas con esa palabra. ¿Qué dice aquí? Approximately. How many units do they buy of it? ¿Cuántas unidades compran el material que usted menciona aquí arriba? How many units do they buy of it? How much money do you think they spend? ¿Cuánto dinero crees que gastan? How much money do you think they spend? Les voy a mandar approximately. Les voy a mandar la pronunciación de esas preguntas al chat. Y después vamos a ir a hacer las conversations. Lo que vamos a hacer es que una persona le pregunta a la otra, la otra, la otra, y la otra, la otra. Las tres preguntas, así, ¿verdad? Y hacen cadenita para que todos participemos. Vamos ahí, voy a enviar pronunciation. How many products does your workplace buy? Which ones are they? Approximately, how many units do they buy of it? How much money do you think they spend? Y ahí están las preguntas. Si en su compañía no compra, o sea, tienen que comprar algo, aunque sea el pan que le compra la señora a las 4 para tomar con la horita del pan y un cafecito y así, ¿verdad? Aunque sea eso, pero algo tienen que comprar en la compañía. ¿Ok? A las 3:30, perdón, ¿verdad? Y a las 3:30 pasa el pan y pasa el cafecito. Bien, ¿se entiende la actividad? ¿Do we get the activity? Volvemos a ver para arriba y para abajo, si es así, y para los lados, si es no. Ok. Excelente. Tomen captura de la pregunta, si gustan, para que se les haga más sencillo. Vamos a hacer una cadenita, ¿verdad? Vamos a preguntar entre nuestros compañeros. Uno primero le hace las primeras tres preguntas a uno, desde que le preguntaron se las hace a otro, y así vamos en cadenita. Ahí están las salas. Let's go.
books, and more de ¿qué? Thousand también. No, cientos, miles quizá. Lo que pasa es que compro papelería para toda la empresa, entonces me toca distribuir un montón de cosas adentro. For free. How much money do you think they spend? Híjole. Claro, ¿cómo se respondería esa pregunta? $1,500,000. Eso sería como en todos los productos que hemos puesto, ¿verdad? Sí. Okay. Approximately how many units do they buy of it? I think that they buy 100 units per week. How much money do you think that they spend? I think maybe spare parts. Ajá, luego me dice cuánto, ¿verdad? De ese producto. Aproximadamente compra. ¿Cuántas unidades? Ay, pues.
I am among the product paper and pencils and coffee también. Okay. También. Eso es indispensable, no se puede quedar. Pues sí, por eso, porque me tomo como 5 tazas al día. Esa ya es adicción. Sí, definitivamente. Ok, question number 2. Approximately how many you need to today buy of it? Ok, we're back. Vamos a ir finalizando con dos cositas, ¿verdad? Una, como ustedes saben, ya le voy a explicar solo una parte de un tema rápidamente, tiene que ver con lo del inicio. Y quería mencionarles que siempre, no sé si se acuerdan ustedes, que al final de la clase hay 10 minutos para resolver dudas y se queda alguien con el docente como participante. El día de ahora, como es primer día y si no tienen dudas, no vamos a dejar a nadie y ya me dicen, yo lo dejo que lo hagan voluntariamente, sino también alguien que vea que yo vea que necesita ayuda, se lo digo. Por ejemplo, puede decir de esta semana, yo me quiero quedar tal día, o al inicio de la clase me escribe y me dice, me quiero quedar este día, porque a veces no hay preguntas que hacer, tampoco les voy a obligar a que se queden, ¿verdad? Les voy a decir el orden sugerido, que es el orden de asistencia, pero podemos armar nuestro propio orden o usted se queda un día
que de verdad tenga dudas. Y si hay dos personas en el mismo día que tienen dudas, pues se puede quedar una ese día y la otra el próximo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ok, excelente. Bien. Está bien. Vamos entonces a explicar en la última parte acá, ¿qué es esto de acá? Al inicio hablábamos de countables and uncountable nouns, nombres contables e incontables. Y tenemos una pregunta que es how much, how many. Ambas significan lo mismo, pero es cuánto o cuántos según countables o non-count. O uncountables. Se puede decir non-count o uncountables. How much se utiliza para aquellas cosas que no se pueden contar. Y how many se utiliza para las cosas que sí se pueden contar. Ya les di la clave para que la tengan ahí si quieren escribirla. How much para cosas que no se pueden contar. How many para cosas que sí se pueden contar. Uncountables, countables. As we can see in the examples. How much does the refrigerator weigh? ¿Cuánto pesa la refrigeradora? ¿Verdad? Y para pesar necesitamos medidas. Podemos usar kilos, podemos usar libras, ¿verdad? Vamos a usar una medida para el peso. How many features does it have? ¿Cuántas características tiene? Pues las características se pueden contar, ¿sí? De una computadora, no de una persona, ¿verdad? De característica de persona, eso es otra cosa. How much does it cost? Y lo que les hablaba del dinero, ¿por qué lo involucran en uncountable? ¿Cuánto cuesta? Pues es relativo. Si yo le digo $1 y one euro o one bitcoin, es bien relativo, ¿verdad? No se sabe cuánto cuesta. How many colors is this in? ¿Cuántos colores tienen disponible esto? Los colors se pueden contar. Yes. We have it like in black, we have it in red, we have it in white, we have it in blue, whatever, right? Entonces tenemos how much for uncountables y how many for countables. Intentemos hacer estos dos primeros ejercicios y me lo mandan al chat resueltos. Aquí en el chat ahorita eligen solo inglés corporativo y me los mandan resueltos mientras yo les paso la última asistencia. Por ejemplo, aquí dice, pieces do I need, ajá. How is the answer for this question? For what question? How many and how much? Yeah, how much or how many se puede escribir en la parte de acá. No, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo se responde? Oh, el número. Por ejemplo, si aquí me dice how much does the refrigerator weighs? Yo diría the refrigerator weighs or it weighs, pesa. I don't know, like 50 kilos. Y si aquí me dice how many features does it have, it has, porque así saben ustedes que esto es tercera persona, ¿verdad? Ya lo saben que esto es auxiliar. It has 5 features. Yes. How much does it cost? It cost $5, for example. ¿Se puede contestar con la última parte? Y la respuesta que continúa. Ok, thank you. Podríamos trabajar mañana en esta parte, teacher, porque yo veo que es bastante interesante. Sí, sí, ahorita solo se los quería dejar como introducción y mañana vamos a ver más de ello. Ok, teacher, thank you. Sí, how much, lo que les quiero dejar como en mente es how much es para uncountables, para uncountables y how many para countables, ¿sí? Y como dice la compañera, mejor mañana trabajemos estos ejercicios que están acá y les explico un poquito más a detalle de how much y how many. Solo voy a pasar la última asistencia para el control. Solo, déjenme aquí. Vamos a ir un poquito rapidito, ¿verdad? Alex Gerardo Peña González. Present. Alex, ¿es Alex? Sí. Ani Damali Villalobos Coreas. ¿No está? Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. I'm present, teacher. Eric Josué Reyes Molina. Present, teacher. Iván Alberto Castillo Alas. Present, teacher. Jenis Carolina Vázquez de Medrano.
Present teacher. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Presente. Present. José present. Alfredo Hueso López. Present teacher. Okay. José Osvaldo Valle Mancía. Present teacher. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present teacher. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present teacher. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present teacher. Miguel Ángel Romero Hernández. Present teacher. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present teacher. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present teacher. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present teacher. Excelente. Bueno, un placer haberles conocido. Nos vemos el día de mañana. Y ahí practican, ¿verdad? Sigan practicando en la plataforma. Ya saben cómo es eso. Y retomamos este tema el día de mañana. ¿Ok? Vamos a mimir porque ya es noche. ¿Ok? Bye bye. Have a good night. Bye. Bye. Have a good night. Bye. Bye. Good night, everyone. Bye bye. Bye. Salud.